Buenos días, hoy es 27 de agosto del 2015. Yo soy Ana Rodríguez y estamos aquí en DGES Media TV Aprendiendo. Entonces, hoy tenemos un programa especial con nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 36. Bien, vamos a presentarnos, chicos. Mi nombre es María Isabel Muñoz. Y mi nombre es Jonathan Mata. Miguel Ángel Alba. Bueno, ustedes nos van a hablar el día de hoy sobre muchos proyectos que tienen ustedes en su plantel y por supuesto también de un alimento que crearon a base de grillos para las gallinas. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? Bueno, que nuestra finalidad primero fue hacer que las personas, bueno, como en nuestro pueblo no tienen tanta posibilidad de comprar carne o cosas caras, lo que hicimos fue hacer un alimento a base de grillos para que las personas no gasten tanto y puedan producir más. Bueno, además de lo que siempre pasa es que nuestra comunidad tiene la idea de que con solo maíz una gallina crece bien, crece fuerte, crece, pues que va a producir una buena carne, una buena calidad de carne y una buena calidad de huevo. Lo que nosotros hicimos fue hacer un alimento balanceado para las gallinas y que, bueno, pues que nos ayudara a la comunidad a que se nutriera más y para las personas que no tienen los recursos necesarios para ir a un centro comercial y comprar carne. Aparte no es el único proyecto que tienen, ¿verdad? Tienen muchos más. ¿Qué nos pueden comentar de estos proyectos? Que bueno, como nuestra escuela es una técnica 56, nosotros llevamos a cabo varios proyectos. Uno de ellos sería el GLOP, se podría decir así. El GLOP es un programa que pusieron para ver la temperatura del agua y cosas así. Lo que nosotros hacemos en esto de GLOP es que tenemos para medir la temperatura, para checar hacia dónde va el viento, medir la velocidad que tiene, cuánta agua cae por milímetro, y somos la única escuela que tiene algo para checar el tiempo, el clima. Estación meteorológica. Ajá. Ok, ¿qué otro proyecto? Nos estaban comentando muchos ahorita que estábamos fuera de al aire. ¿Qué más proyectos tienen? Tenemos uno de aguas grises a negras, que con eso lo que nosotros hacíamos era que, pues el agua que nosotros utilizábamos para lavarnos las manos, lo utilizábamos para echarle agua al baño. Por ejemplo, nosotros en nuestros lavabos, toda el agua que se va, pues se va directo para el drenaje y esa agua todavía la podemos ocupar. Entonces en nuestra escuela fue lo que pensamos, ¿no? ¿Por qué desperdiciarla cuando tenemos la oportunidad de reducir más el gasto de, bueno, reducir nuestro, lo que gastamos de agua? Porque nosotros no contamos con red hidráulica de agua, así que pedimos pipas. De ahí nace otro proyecto que es el de captación de agua pluvial. En nuestra escuela lo que normalmente hacemos es todo lo que tenga que ver con el agua, cuidarla. O sea, nosotros lo que más valoramos es lo que más nos falta, que es el agua. ¿Qué otro? ¿Dónde tiene? Otro proyecto sería el de la luz. Como en nuestra escuela luego hay mucha luz y luego prenden los focos, ahí estamos gastando mucha energía que posiblemente pueda ser utilizada para otras situaciones. Lo que nosotros hacemos es que cuando el clima está muy bonito, no hay nubes ni nada de eso, apagamos todas las luces y así no gastamos luz, pero cuando sí nos hace falta la utilizamos y cada vez que nos vamos apagamos todo para que no se gaste luz que no se necesita, bueno, que no se ocupe en ese momento. Ok, entonces aprovechan la luz solar y cuando entra bien a los salones y todo, mantienen apagadas las luces. Ok. ¿Otro proyecto? Bueno, otro que tenemos es reciclamos el papel. Muchas personas agarran de nuestra escuela, se equivocan en algo y arrancan la hoja y la hacen bolita y la tiran a la basura. Y lo que nosotros hacemos es que en una caja, cada salón tiene una caja, en esa caja vamos depositando hoja por hoja
Después personas se encargan de extenderlas bien para que no estén dobladas y lo que hacemos es venderla, reciclarla, para tener pues apoyo económico para nuestra escuela. Okay. Cuénteme sobre los premios o de algún algo que de algún otro proyecto, de su medalla. Bueno, también otro proyecto sería el proyecto de Samsung, en el que mi compañero Jonathan va a participar. Y otro proyecto, ¿cuál era? El Sayef, que hace dos años, ¿no, maestro? Ganó una chica para irse a los Emiratos Árabes. Las medallas que hemos ganado han sido desde hace 2 años. El maestro, gracias a él, nos metimos a un proyecto muy interesante, que es el de los grillos, en el que hemos ganado. El primer año no nos fue muy bien, pero este año sí, y nos vamos a ir a Tamaulipas a participar en Expociencias, en las nacionales. Okay. Háblenos de su escuela, de los laboratorios, ¿qué nos pueden decir sobre ellos? Bueno, nuestra escuela es de las 3 únicas escuelas agropecuarias que existen en el DF. ¿Sí, en el DF? Ah, bueno. Lo que nosotros tenemos es ganadería, que es el taller que llevamos mi compañera y yo. Ahí lo que hacemos es fomentar el cuidado de los animales, más que nada. Tenemos cerdos, tenemos borregos, contamos con un venado hembra, conejos, teníamos gallinas. Otro que es agricultura, que ahí es donde nace lo de Maralfalfa, que ahí plantamos lechugas, maíz, el pasto grandote que se llama Maralfalfa, entre otras cosas, apicultura, que es el de las abejas, ahí producimos miel, conservación de alimentos, que es en donde se producen todos los alimentos algunos alimentos que se venden en la escuela, que es como el yogurt, algunos alimentos que se los venden a los maestros, que es el queso, el arroz de leche, las malteadas. Y tenemos los otros 2 talleres, que es informática y ofimática. Esos son los talleres. Y nuestra escuela, pues ahorita mi compañera les explica dónde quedamos. Nuestra escuela queda por San Miguel Topilejo, entre Cuernavaca, antes de llegar. Es una escuela muy bonita, la verdad, porque tenemos árboles grandes, un patio muy grande. Aparte de los maestros, tenemos unos excelentes maestros. El lugar es muy bonito porque hay muchos lugares, por ejemplo, la posta está muy grande, y aparte de que aprendemos cuidados de los animales, podemos ver más de cerca cómo son, porque normalmente las personas los dibujan o los ponen en la televisión, pero solo algunos tienen se podría decir que el privilegio de poder ver cómo los alimentarlos tú, y entre otras cosas. Entonces, a ver, cuéntenos sobre lo que trajeron, la salsa, sí, que es a base de grillos. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo la hicieron? ¿Cómo se prepara? Bueno, esto de la salsa de grillos fue nuestro primer proyecto en el que participamos en Expociencias en el 2014. Y consta de hacer una salsa a base de grillos. Bueno, lo que nosotros hacemos es el método de sacrificio de los grillos. Desde que nacen hasta que ya tienen la edad de 1 mes o antes, cuando están jóvenes, todavía no en su etapa adulta, lo que nosotros hacemos es que los dejamos sin alimento un día para que no tengan pues excremento, cosas así. Después los metemos en una bolsa y los ponemos en el congelador. Después de que ya están en el congelador, como mueren de hipotermia, pues no sufren así demasiado, ¿no? Es una manera humanitaria de matar un grillo. Después de ahí, pues hay 2 maneras, una que es rápida y una que es lenta. La rápida es tostarlos en una sartén a fuego lento para que pierdan todo el agua. El grillo lo que más tiene es agua, así que su proteína alcanza un 20%, pero al secar lo que pierde es agua, y su proteína aumenta hasta un 60%, es como si te tomara
es como si comieras salsa de un alto nivel de proteína. Otra es dejarlos en el sol, que sería más tardado, podría ser hasta menos higiénico porque se pudieran ensuciar, cosas así. Lo que nosotros hacemos es que ya cuando están secos, completamente secos, que ya perdieron toda el agua, lo que nosotros hacemos es que los molemos, los hacemos polvito. Ese polvito lo que nosotros hacemos es mezclarlo con cualquier tipo de salsa. Como el grillo no tiene un sabor así fuerte, casi no se nota, no se nota de hecho la diferencia. Así que es comerte una salsa común y corriente, nada más que con la diferencia de que esta tiene muchísima más proteína de lo que te estarías comiendo normalmente. ¿A qué sabe la salsa y cuántos días dura? Ah, bueno, como dijo mi compañero, los grillos no tienen, bueno, por ejemplo, si tú le das naranja, te vas a ver a naranja, pero si tú no le das nada, y como le explicó mi compañero que lo dejamos sin comer, no tiene un sabor en específico, bueno, no sabe a nada, sabe normal, y no sabría decirle cuánto tiempo dura, porque como es una salsa, pues, natural, digamos que no tiene conservadores, así que por lo tanto no dura tanto como una salsa que venden en el supermercado. Ajá. Y a diferencia, un grillo no tiene un sabor fuerte, así que por lo tanto, eso de lo de la naranja, si tú le das naranja a un grillo, es mientras está vivo. Por ejemplo, si yo tengo aquí una cajita de grillos, ¿no? Y digamos que les quito el agua, la comida y les doy naranja. Yo agarro el grillo vivo y me lo como, y como no tiene un sabor fijo, sabe a naranja, un sabor fuerte. Pero como a nosotros lo dejamos sin alimento para eso, pues se quedan sin sabor prácticamente. Entonces ya, por eso se puede combinar con cualquier tipo de salsa verde, roja, la que quieran. Sí, no, de hecho, lo que nosotros llevamos el primer año, no nada más fue sal, llevamos la salsa y aparte galletas. Es lo mismo, es el mismo procedimiento, simplemente se le agrega una porción de harina de grillo. Se le agrega un 30%, era, ¿no? De esta misma que está molida. Ah, de esa misma que está molida. ¿Qué más se puede cocinar con grillos? Es mucho lo que se puede hacer con grillos. Por ejemplo, si se puede hacer una galleta, se puede hacer un pastel. Si se puede hacer un pastel, le puedes espolvorear la harina de grillos encima de una ensalada. O sea, es como ponerle algo a algo normal con un nivel más alto de proteína. O sea, se puede hacer con casi todo y además pues es no cambia el sabor, sino el nivel de proteína que tiene. Entonces, ¿lo recomendarían como un sustituto de proteína? Mejor no sé, que la carne o con la carne, un filete de ternera tiene alrededor de un 27% de proteína, mientras que un grillo en su estado normal, vivo, tiene un 20%. Al momento de que pierde agua el grillo, aumenta hasta un 60% de proteína. De hecho, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo que tiene pensado es que los insectos sean la alimentación del futuro. Ya que no cuesta trabajo criarlos, no contaminan el medio ambiente como lo haría una vaca, que normalmente expulsa mucho gas metano, y un grillo, pues ni todos juntos hacen lo que hace una vaca. Un cerdo no contaminan demasiado, así que es una buena manera de tener un alimento que contenga proteína, que te ayude y que no no te quite mucho espacio, porque una vaca te quita hectáreas demasiado. ¿Y quién les dio esta idea de comenzar con grillos? De grillos, bueno, nuestro maestro aquí presente, él tenía un cultivo de grillos. Entonces él empieza a darnos clases y ahí nace la idea de distintos factores, porque en nuestra comunidad, digamos, la gente por falta de recursos deja de estudiar. Y lo primero que hace es que ocupa lo que vieron en sus talleres. Por ejemplo, los que estudiaron CIA salen y venden donas. Y lo que nosotros hacíamos era algo que ayudara a nuestra comunidad a tener una fuente de empleo. Algo que no les costara tanto producir, y algo que fuera fácil de cuidar. Pues sí, al finalizar, pues les va a ayudar mucho cuando salgan, a ustedes pueden trabajar de eso. ¿Y les gusta? ¿A ustedes lo consumen, diariamente? Bueno,
Todo se tiene que consumir con moderación, ¿no? No puedes estar comiendo diario. Pero sí, de hecho, sí es muy, muy rica. Esa vez que fuimos a Expociencias, pues a cada rato la galletita, o sea, tiene un sabor rico y es algo, pues es algo que nosotros hacemos, y cuando tú haces algo, pues te sientes bien, te sientes orgulloso de lo que tú haces, de lo que te gusta. ¿Y usted, profesor, cómo se siente respecto con sus alumnos de ver que han ganado premios, que van a exposiciones, que tienen muchos proyectos? Yo me quedo sin palabras y me siento orgulloso de ellos, de todo lo que escucho, porque digo, sí, sí me hacen caso, creo que sí funciona esto. Este proyecto empezó hace 2 años, es un proyecto muy ambicioso, seguimos todavía innovando muchas más cosas, bien pronto vamos a hacer todavía más cosas con estos grillitos. Tienen la facilidad de que la cantidad de proteína digestible es muy alta, son fáciles de poder producir en casa, no necesitan una gran extensión, no contaminan, se pueden alimentar de los desechos que a veces nosotros tenemos de comida, y eso ayuda a que esa proteína pueda tenerse de manera disponible muy fácil en casa. El alimento para gallinas fue el con el que ganamos, porque muchas personas le tienen aversión a comerse un insecto, un chapulín. ¿Por qué? Porque como anda en el piso, lo asocian con la inmundicia, dicen hay excremento, hay tierra, yo no me voy a comer eso que está sucio. Sin embargo, nosotros no lo sacamos de la naturaleza, lo que hacemos es que los criamos desde chiquitos, desde que es un huevo hasta que tienen el tamaño ya de llevarlo al plato, y entonces los alimentamos con verduras que están limpias, entonces el grillo está verdaderamente limpio, ¿no? Entonces esa es una buena ventaja, que no contamina y que la gente lo puede hacer en su casa. Como no funcionó muy bien, yo creo que los jueces le tuvieron un poco de aversión a los insectos, entonces hicimos el alimento para gallinas. Una gallinita es natural que se coma un insecto, entonces son hasta andan depredando las lombrices, se comen el alimento muy bien y ha funcionado de verdad de manera exitosa. ¿Querías decir algo, Jonathan? Ah, bueno, sí. Eso de lo de que muchas personas ven un grillo y dicen, ¡yu, qué asco!, ¿no? Me da miedo. Entonces lo que nosotros hicimos fue dárselos a las gallinas. Es como tomarte una pastilla con jugo, ¿no? Algo así, y así la gente pues dejó de tenerle más miedo, más que nada pavor, porque mucha gente ve un insecto y piensa que viene sucio, que pasó por distintos lugares, y obvio no te lo vas a comer. Entonces lo que nosotros hicimos para quitar esto es que nosotros lo cultivamos en un lugar limpio, es lo que pensamos que era lo más adecuado para que las personas les perdieran el miedo y así fuera como se animaran a comerse una salsa de grillo. Y además yo invito a la producción a que la pruebe, de verdad está muy rica, los grillos no se notan, están perfectamente molidos y estamos comiendo un alimento nutritivo. No solamente es una salsa que puede tener, lo que contiene una salsa, por ejemplo, vitamina C con los tomates, alguna fuente de carbohidratos como puede ser la cebolla y demás, no, esa es una salsa nutritiva. ¿Qué piensan hacer con el proyecto a terminar la secundaria? Bueno, yo por mi parte lo pienso seguir llevando a cabo, ya que entre mis planes está tener una producción tanto de cerdos tanto como de gallinas. Y entonces ya con estas bases me ayudaría demasiado, porque pues no gastaría muchísimo dinero en el alimento y sería una buena manera de tener unos animales de una calidad de carne buena, y en cuestión de las gallinas con una buena calidad de huevo y carne. Ah, y bueno, yo no creo que se acabe el proyecto, porque veníamos comentando con el maestro que tal vez hagamos un taller de eso, para que las personas que están en el pueblo sepan cómo alimentar a sus gallinas para que produzcan más y con mucha mejor calidad, porque por mi parte no creo que el proyecto se acabe, ya que es muy bueno y el maestro también es muy bueno enseñando, y yo creo que este proyecto va a seguir a cabo con niños de primero o de segundo. Y bueno, no creo que este proyecto se acabe, porque es muy bueno y tenemos grillos en nuestra escuela secundaria, así que seguir promoviéndolo, ¿no? Ajá.
Bueno, entonces vamos al chat, ahí con Ricardo, a ver qué nos cuenta la comunidad estudiantil. Claro que sí, Ana. Bueno, pues antes que otra cosa, enviar saludos a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que esta mañana están conectadas a través de GEST TV. Y bueno, para hacer el comercial de GEST TV, de GEST Radio, de GEST Media se renueva. Recuerden que vamos a tener nuevos programas, nuevos contenidos, nuevas producciones, así que pendientes porque arrancamos a partir de este próximo lunes, así que pendientes todos allá en sus escuelas. Y bueno, enviar saludos también a todas las escuelas que están conectadas esta mañana viendo este programa con los alumnos que nos visitan esta mañana de la técnica número 56, una escuela muy bonita que está por allá por San Miguel Topilejo. Y bueno, nos preguntan, les preguntan mejor dicho, que si crecen más rápido o engordan las gallinas con el alimento. Esa es una pregunta. ¿Quién la quiere responder? Bueno, no es tanto que engorden, sino que es un alimento más balanceado para ellas. Tienen una calidad de, bueno, un volumen de masa corporal más grande, por lo tanto es una mejor calidad de carne. Y si un animal está bien alimentado, pues lo mismo va a salir bien. No engordan así, normal. Ok, bueno, pues esa es la primera pregunta, la primera respuesta para quien hizo la pregunta acerca de si crecen o engordan las gallinas. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas tiene este alimento para las aves sobre los comerciales? Me refiero o se refieren hacia el alimento comercial. ¿Cómo? A ver, va de nuevo. ¿Qué ventajas tiene este alimento para las aves comparándolo con los alimentos comerciales? Que el alimento comercial normalmente está muy caro y no tiene tantos nutrientes ni tantas proteínas como nuestro alimento a base de grillos. Regresamos, Ricardo. Sí, claro que sí, hay otra pregunta. Bueno, ¿han realizado algún estudio comparando el desarrollo de las gallinas que son alimentadas con el alimento comercial contra el elaborado con grillos? Esa yo la quiero responder. No, no lo hemos elaborado, no tenemos ese estudio, pero lo que sí puedo yo decirles que este proyecto nació de la necesidad de la comunidad, porque las gallinas que tiene la gente en Traspatio solo las alimenta con un puño de maíz, entonces esto no es una alimentación muy buena para ellas. Nosotros, nuestro alimento contiene sema de trigo, maíz molido, la proteína molida del grillo, bellotas molidas de otro proyecto que ya no se utilizan, cascarón de huevo como una fuente de calcio y microminerales comerciales, se llama Minelasa, el producto, me voy a aventar un gol. Y entonces la mezcla de todo eso es lo que hace que sea un alimento mucho mejor que solamente el maíz que la gente le da. Las ventajas que tenemos es que la gente lo puede hacer en su casa, no tiene que invertir grandes cantidades de comprar un bulto de crecimiento de pollo, que no va a tener, por ejemplo, el precio. Nosotros tenemos un costo solamente de producción de 3 pesos por kilo, ningún alimento comercial nos lo van a dar en 3 pesos. Bueno, profesor, ya se adelantó usted a la siguiente pregunta. Bueno, ¿cuál es el costo real en promedio por cada kilo de grillo? ¿Cuánto se le invierte para poder hacer que crezcan y para poder alimentarlos? Lo que nosotros hacemos es que lo que nosotros nos cuesta producirlo son 3 pesos el kilo. Y lo que nosotros queríamos hacer es venderlo a 5 pesos, ¿no? Por decirlo así, para seguir creciendo y seguirlo ocupando. Pero creo que preguntaban cuánto cuesta alimentar a los grillos. Bueno, es muy fácil. Nos cuesta lo que tengamos en el refrigerador y que no consumimos. O podemos buscarlo inclusive en alguna recaudería, alguna tienda que vendan verduras. Ellos a veces desechan las hojitas de una lechuga que ya no está tan en buen estado, la podemos escoger y se la damos. Principalmente comen granos y verduras, entonces es lo que podemos decir, ¿no? Es muy barato realmente producir. Bueno, chicos, es muy interesante este tema, pero llegó el momento ya de despedirnos y dar sus saludos. ¿Quién quiere mandarle saludos?
Ah, bueno, principalmente le queremos mandar saludos a nuestro director, Armando Fulgencio Salgado García, por brindarnos esta oportunidad y darnos los recursos para poder seguir este proyecto a cabo y apoyarnos siempre que lo necesitamos. ¿Tú, Jonathan? Ah, bueno, yo quiero mandar un saludo pues, a todos mis compañeros, a toda la escuela, a todos mis maestros, y decirles que pues que nuestra escuela es de las más bonitas y hay que aprovecharlo. ¿Usted, profesor? ¿Qué comentar? Yo quiero comentar que la Técnica 56 es una escuela sui generis en su tipo, una de las tres escuelas agropecuarias que tenemos en el Distrito Federal. Enseñamos a los niños el bienestar animal, a cuidar el ambiente. Tenemos 12 proyectos, a lo mejor un poco de pánico escénico tienen Isabel y Jonathan, tenemos 12 proyectos ecológicos en los cuales está inmerso todo el trabajo colaborativo de los maestros y alumnos. En estos 12 proyectos estamos participando en el premio Sayef, que si tenemos la fortuna de poder ganarlo, nos daría un muy buen empuje porque hay una cantidad de dinero ahí que nos ayudaría a consolidar más proyectos que tenemos, ¿sí? Esa es una. La otra es el extensionismo que la escuela hace con la comunidad. Es una comunidad que tiene carencia de recursos económicos, que tiene alta violencia, está catalogada como una zona de alta violencia, delincuencia, drogadicción, por ejemplo. Tenemos un programa que incluimos en toda nuestra planeación y en conjunto con el CETE, nuestro director, nos convoca y hemos hecho unos rallies que son sensacionales. Y yo los invito a que vayan, podemos ponernos de acuerdo para que las cámaras de DGES vaya para allá y vea cómo, por ejemplo, un parque que tenemos a un lado que estaba lleno de gente que iba y se drogaba, al ver que los niños salen y que están haciendo ejercicio en una mini olimpiada, pues se van alejando, casi como las bacterias de nuestro sistema digestivo, que hay bacterias nocivas y bacterias benéficas. Entonces colonizar con bacterias benéficas pues hace que las patógenas se vayan retirando. Ese extensionismo que la escuela hace, también hacemos esas asesorías para que los productores de la zona tengan la oportunidad de mejorar sus cultivos. La maralfalfa es un cultivo que tenemos en otro de nuestros proyectos, es una planta gramínea. Todas las gramíneas tienen menos del 10% de proteína. Esta tiene arriba del 12% de proteína, aguanta el pisoteo. También es una planta que aguanta la sequía. En la altitud a donde estamos nosotros, prácticamente en la montaña, se ha dado muy bonita. Tenemos los esquejes, hemos podido repoblar esa zona con maralfalfa y eso le conviene a todos nuestros animales. Y son alimentos que producimos con baja huella ecológica, que no contaminan, que los fertilizamos de manera natural. También por ahí tenemos un fertilizante que hacemos a base de la fermentación de las excretas de nuestros animales. Se fermenta, lo captamos en una botella y es un fertilizante completamente orgánico. Cultivamos lechugas, tenemos hortalizas, tenemos conejos, hacemos una longaniza de conejo riquísima que cuando vayan para allá espero que la puedan disfrutar. ¿Y qué más les digo? Se me acaban las palabras y las ideas para explicarles todo. Lo que yo quiero también decir es que inculcamos que los niños tengan una muy buena autoestima y por eso tenemos hasta un lema que a las 56 viene lo mejor. ¿Y quién es lo mejor? Nosotros. Eso es todo. Muy bien, les agradezco mucho que hayan estado aquí y que nos compartan su gran escuela porque ha hecho proyectos muy muy importantes y que sigan que no termine. Y miren, creo que hay más comentarios. Vamos con Ricardo. Claro que sí, Ana. Bueno, pues felicitándolos a los alumnos que nos visitan esta mañana, también al profesor. Bueno, nos dicen por acá antes que otra cosa, un saludo a los alumnos y al profesor que se ve que le apasiona el tema. Y haciendo un comparativo entre la cantidad de proteína de 100 gramos de la carne y 100 gramos de grillo molido, ¿cuál tiene mayor cantidad de proteína? Bueno, eso es algo que ya nos platicaron hace un rato, ¿verdad?
También los felicitan, buen trabajo, su labor es muy útil, como se puede apreciar para la comunidad de la que forma parte su escuela. Muchas felicidades, no es fácil enfrentar una cámara, integrar a todos los compañeros docentes no es una labor sencilla. Es entonces una gran gestión la que ha realizado el profesor que esta mañana está aquí en DGES TV. Ojalá que tengan mucha suerte con el concurso Sayed, mucho éxito en el concurso. Y les preguntan que si ustedes tienen algún blog o alguna página para socializar sus proyectos. No lo tenemos, pero es una muy buena idea la que nos dan. Antes del Sayef, primero vamos a Tampico. Estamos en Tampico en diciembre, del 6 al 9. Esperemos que nos vaya bien. Ya les estaremos informando cómo nos va. Tenemos dos proyectos más también adentro de... Bueno, tenemos más proyectos, pero responsables de nosotros, tenemos dos proyectos en lo que es Samsung, que estamos en espera de que estén dentro de los primeros 20 mejores. Después viene Tampico, después viene Sayef. Esperamos que tengamos por ahí. Y sí tendríamos la posibilidad de poderlo hacer, pero... Hay un correo en la escuela secundaria, o si no yo les puedo, si tengo esa oportunidad, sí, de darles un correo mío en la que podemos ahí ampliar todas las situaciones. Hay mucha bibliografía, esto está sustentado de manera científica. En fin, ¿puedo dar el correo? Sí, por favor. Bueno, es V de veterinario, E de Ernesto, T de Tito, L de León, I de Ignacio, F de Feo, E de Ernesto otra vez, 1numérico@gmail.com, betlife1@gmail.com, y si no directamente en la Escuela Secundaria Técnica 56, nos dará gusto que nos visiten y demostrarles todo lo que hacemos. Okay, sí, les deseo mucha suerte en los proyectos allá en Tamaulipas y en lo de Samsung y todo eso, que les vaya muy bien y que sigan con esta iniciativa de mejorar su comunidad, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el haber estado aquí. Entonces, le mando un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por la realización de este y otros programas. Recuerden que están aquí en DGES TV, TV Aprendiendo. Y ya nos vamos. Saludos. Gracias.